masturbarte te toma solo unos minutos, pero hacerte el amor a ti misma es un arte y es un ritual que lleva mucho tiempo de autoconocimiento. Es tiempo de que te conozcas a ti misma. Es tiempo de reconocer tu cuerpo templo como un espacio sagrado, como un altar al amor, donde al conectar con lo más divino de la fuente de la vida, descubrirás que mantener una vida sexual plena contigo misma te llevará a tener y mantener una vida sexual plena en pareja. ¿Cómo eres al hacerte el amor a ti misma? ¿Vas deprisa, te tomas tus tiempos? ¿Eres capaz de acariciar tu cuerpo, de descubrir tus zonas de placer o únicamente vas hacia tu vulva para estimularla? Son muy importantes las caricias para ti misma. Quizás no tienes pareja, pero ¿por qué esperar a que llegue un hombre a tu vida y únicamente vives en el para cuando tenga una pareja voy a encender velas, voy a montar mi altar, voy a crear un espacio mágico? Es el tiempo ya, aunque no tengas pareja, de autoerotizarte, de conocer tus zonas sensibles, tus partes erógenas, de ser amorosa contigo misma, de autodescubrirte. Sé parte de la formación internacional en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino, Iniciación de Mujeres Medicina, Sacerdotisas de María Magdalena. Un camino de autoconocimiento femenino, de transformación y de autoerotismo. Bienvenida seas.